Saludos cordiales, señoras y señores. Comenzamos el repaso a la información en Córdoba, que hoy tiene como punto de referencia una importante noticia que alude al patrimonio cultural de nuestra ciudad. Mañana se reunirá en Sevilla la comisión de seguimiento del yacimiento romano aparecido en los terrenos de Renfe, justo donde tendría que ir la estación del tren de alta velocidad. El futuro de esta estación va a ir marcado por el informe presentado por el equipo de arqueólogos que llevan a cabo una excavación arqueológica desde hace 2 meses. PTV ha tenido acceso a estos informes arqueológicos que ponen de manifiesto que lo hallado no es solo un teatro romano, como se pensó en un principio, sino una auténtica ciudad. Una ciudad dedicada al ocio que no aparecía en ninguno de los escritos manejados por los arqueólogos. Lo que ha aparecido en Cercadillas constituye una sorpresa para los arqueólogos y todo un engorro para los políticos. No se trataba solo de un teatro romano, como se supuso en los primeros días de excavación, sino de toda una ciudad. Según el arqueólogo Alejandro Ibáñez, estas ruinas demuestran la existencia, hasta nuestros días desconocida, de una ciudad reservada al ocio, compuesta por una serie de complejos lúdicos dedicados a la diversión de los residentes en la gran urbe. De lo hallado destaca un gran edificio público que podría haber sido un teatro o un templo. En cualquier caso, según los informes arqueológicos, se trata del edificio más grande del mundo romano hallado en España. Fechado entre los siglos I y III después de Cristo, pudo haber estado recubierto de mármol, ya que corresponde con la época Flavia, la de mayor esplendor del imperio. Este edificio monumental, y que es el primero que hemos excavado, se compone básicamente de una semicircunferencia, es decir, de un sótano abovedado que funcionaría en el edificio original como sótano, es decir, como área de servicio. Describe un semicírculo perfecto de entre 97 metros de diámetro interior. El pasillo tiene 4 metros y medio de ancho y 5 metros de alto, y está cubierto con bóveda de ladrillo y sillarejo. Así, un poco nos recuerda al sistema constructivo del acueducto romano de los Milagros, y también el sistema constructivo en el que se basaron los musulmanes para hacer los arcos de la mezquita. Entonces, concretamente, a lo mejor los musulmanes no tuvieron que ir al acueducto de los Milagros de Mérida, sino que lo tenían aquí en Córdoba, a lo mejor a la vista, esta construcción. Este edificio se compone en sus cabeceras, como decimos, un semicírculo. En las cabeceras, en los dos lados, hay otros dos edificios formados por muros rectilíneos y esedras, cuya función todavía no sabemos. Uno, el del norte, parece ser que tuvo una función religiosa posterior, si un posiblemente funcionó como iglesia. Hay restos de enterramiento, hemos encontrado allí la inscripción de un obispo fechada en el año 637... No es que el edificio sea de este año, porque el obispo, o la inscripción del obispo, está reutilizada y vuelta boca abajo, es decir, que no es originaria de allí, sino que la han tomado de otro sitio y la utilizaron para tapar la tumba. Al exterior del edificio, hacia la izquierda, es decir, hacia la residencia sanitaria antigua, aparece una serie de muros rectos que van a parar a la gran esedra, o a la gran circunferencia, y que a su vez también terminan en ábside o en semicircunferencia. No sabemos exactamente todavía a qué corresponde. Si son restos, bueno, son restos de cimentación, evidentemente, pero no sabemos qué función tendrían. Si manejamos la hipótesis del teatro, pues serían cimentaciones de las cavias, de los graderíos. Si manejamos la hipótesis de un templo, pues posiblemente sean naves o edificios relacionados con el mundo religioso que allí se dio. Estas ruinas arqueológicas poseen la misma importancia que las halladas en Mérida o en Tarragona. Lo malo es que se encuentran justo en el lugar donde ha de levantarse la nueva estación. La Ley de Patrimonios Artísticos no es clara en este sentido, ya que si bien protege los hallazgos, también admite que puedan ser destruidos por interés social. En última instancia tendrá que ser la comisión de seguimiento, compuesta por el alcalde de Córdoba, el concejal de Presidencia y gerente de Urbanismo, así como los concejales de Cultura y Obras Públicas y directores generales de Infraestructura de Transporte y Bienes Culturales, quienes decidan qué va a pasar con esta ciudad romana, que hasta el momento, y gracias a las obras de la estación, permite ver que posee un ancho de 100 metros y un largo de casi un kilómetro, si bien su superficie total aún está por determinar. En algunas zonas ya se está empleando técnicas de prospección arqueofísicas que permitirán conocer si existen más ruinas bajo el suelo sin necesidad de excavar. Lo que queda claro es que nadie se esperaba encontrar una ciudad dedicada al ocio, ya que no existían documentos que hablaran de ella y mucho menos de su posible ubicación.
En esta zona de Cercadilla, pues la verdad es que hay que decir que es una sorpresa. No teníamos ninguna noticia, incluso en cualquier persona que ha escrito sobre la Córdoba romana, etcétera. Noticias del teatro, por ejemplo, hay una escalera en el Museo Arqueológico, o una escalera, una grada en el Museo Arqueológico, que siempre se han tomado como teatro. Hay noticias de que en Córdoba hubo gladiadores, sí, como tenemos las inscripciones. Se ha dicho siempre que la historiografía, a partir del siglo XVI, que el anfiteatro de Córdoba estaba entre San Pablo y el ayuntamiento. Afortunadamente hoy ya sabemos que el ayuntamiento no estaba, lo que hay es un templo. Y en el anfiteatro, en la zona de San Pablo, pues lo que se sitúa allí son unas gradas, posiblemente alguna escalera o alguna cosa para salvar el desnivel de la cuesta que viene desde el Realejo hasta la colina de las Tendillas, pero no hay indicio de un anfiteatro. Un anfiteatro siempre es un edificio muy monumental y allí no queda. La policía cordobesa ha detenido al presunto autor de 5 atracos cometidos en entidades bancarias de nuestra localidad. A raíz del hallazgo de objetos abandonados por el individuo, identificado por las letras Manuel N.T., de 24 años de edad, la policía sospechó que residía en la localidad alicantina de Denia y gracias a la colaboración con la policía de esa localidad procedió finalmente a su identificación. El presunto autor de los atracos, Manuel N.T., es natural de Córdoba y se hizo con el mayor de sus botines el pasado día 16 de abril en una entidad bancaria del Banco Hispanoamericano en la calle del Algarrobo, donde el botín ascendió a 730.000 pesetas. La nota curiosa de la noticia es que el individuo, que había cometido delitos similares en otras ciudades del país, no tenía antecedentes penales. Ante la ruptura por parte de la Dirección General de Correos y Telégrafos del acuerdo por el que se comprometía a mantener 126 secciones de reparto, la Junta de Personal de Correos ha convocado paros intermitentes de 2 horas diarias con carácter indefinido. Estos trabajadores protestan porque también se ha incluido como reparto los certificados del Documento Nacional de Identidad. La convocatoria de paros indefinidos de 2 horas los lunes, martes, jueves y viernes por parte de la Junta de Personal de Correos y Telégrafos viene motivada por el incumplimiento por parte de la dirección del acuerdo de mantener las 126 secciones de reparto que hay en la actualidad. Por su parte, la empresa pretende reducir en 12 estas secciones en una época como son estos meses veraniegos en los que la mayoría del personal no conoce muy bien la zona de reparto. Otro de los hechos que ha motivado la convocatoria de estos paros es la inclusión del certificado del Documento Nacional de Identidad en el reparto ordinario en lugar de la sesión de entrega inmediata, lo que para estos trabajadores supone un fraude al usuario que está pagando un servicio que luego no recibe. Para José Serrano, secretario general de Comisiones Obreras de Correos y Telégrafos, la solución estaría en mantener las 126 secciones actuales y contratar a 10 o 12 personas para el reparto del certificado del DNI. Aparte de la disminución de los barrios, 12 secciones que quieren reducir, 12 puestos de trabajo ahora para los meses de verano, estamos muy mentalizados porque el servicio de correo está ruinoso. O sea, se están dando los servicios de urgencia, los certificados, los giros, los telegramas sin ningún periodo de como teníamos, de margen de entrega. Y entonces encima, al reducir secciones y al estar en este momento la cartería compuesta en su mayoría por personal contratado que no domina naturalmente los servicios, igual que el personal funcionario, porque además llevan poca antigüedad, este deterioro va en aumento total, ¿no? Entonces, además han integrado el certificado del DNI urgente, que la gente, el usuario ya debe de conocer, lo han integrado en la cartería, quitándole el carácter de urgencia que paga el usuario del Ministerio del Interior, en definitiva todos los usuarios que mantenemos estos ministerios. El 70% de los controles efectuados por la policía local con motivo del plan especial de tráfico del Brillante han dado como positivo, por lo que son ya más de 850 las denuncias interpuestas. La razón de este resultado es, a juicio del jefe de policía local accidental, en que se está siendo más selectivo y solo se detiene cuando se muestra como evidente la infracción. En lo que respecta a la clausura de establecimientos que infringen la normativa vigente, este año solo se ha procedido al cierre de uno por parte de la policía local, hecho que ocurrió la pasada semana. En cuanto a las infracciones de tráfico que se cometen durante estos meses en la zona Tablero Brillante, se han realizado 1.286 controles de tráfico, de los cuales 878 han dado un resultado positivo. Según Leopoldo Salinas, jefe accidental de la policía local, este alto índice de efectividad se debe, sin lugar
lugar a dudas a que este año se está haciendo más selectivo y solamente se detiene a aquellas personas en las que se ha detectado una infracción. Salinas, por otra parte, afirmó que se encuentran muy satisfechos porque no han encontrado muchos conductores bajo los efectos del alcohol, ya que de 54 pruebas de alcoholemia realizadas, tan solo 2 dieron positivos. Que este año se iba a ser más selectivo en cuanto a los controles, es decir, no estar indiscriminadamente a los usuarios de la vía pública, a los conductores, ir deteniéndolos y haciéndole control, sino que vamos a aquellos que ya se detecta la infracción cuando vienen circulando, bien por ir dos personas de pasajeros en un ciclomotor, bien por no llevar el casco, por no llevar el alumbrado correspondiente. Y ya los datos nos indican que efectivamente estas previsiones se están llevando a efecto, porque de un total de 1.286 controles en materia de tráfico que se han efectuado, 878 han dado un resultado positivo, han concluido en una denuncia. Es decir, que es un porcentaje muy elevado, 70%, que indica que efectivamente los controles se están haciendo principalmente a los infractores. La solución arquitectónica para las vías, el tramo de vías de Renfe que se derrumbó el pasado mes de marzo en la localidad cordobesa de Almodóvar, será un viaducto que se sustentará sobre 2 grandes pilastras. Este viaducto ha comenzado a construirse y finalizará en sus obras para el último mes del verano. Precisamente en esas fechas se conocerá el resultado del estudio arqueológico que determinará las causas del hundimiento de las vías. El pasado 13 de marzo, las lluvias provocaron un corrimiento de tierras que derrumbó la línea férrea del tren de alta velocidad a su paso por la localidad cordobesa de Almodóvar. En sustitución de este tramo, se está construyendo un viaducto de unos 100 metros de longitud que está sujetado en su base por 2 pilas que alzan las vigas sobre las que irán las vías de alta velocidad, a unos 6 metros del suelo. Estas 2 pilas que forman la base del viaducto han sido conectadas con la roca dura del subsuelo, atravesando la capa de tierras blandas que produjo el corrimiento hasta alcanzar una profundidad variable entre 8 y 16 metros. Cuando han pasado casi 5 meses desde que se produjera el siniestro de Almodóvar, las causas que lo provocaron continúan siendo investigadas por la Inspección General de Renfe, que se encuentra en espera de los resultados de los estudios geológicos que está realizando la Fundación Agustí de Betancur en Madrid. Se espera que para este mismo verano estén finalizados tanto el proyecto de Almodóvar como el informe de Renfe sobre el siniestro. El convenio suscrito esta mañana entre la Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía y el Centro Europeo de Documentación tiene por objetivo ayudar a este centro al desarrollo de las tareas de información y formación que llevan a cabo desde hace 3 años. El convenio contempla una aportación económica de 7 millones de pesetas, comprometiéndose el centro a prestar ayuda técnica. Básicamente el convenio viene a ayudar al Centro de Documentación Europea de la Universidad para que podamos seguir desarrollando la tarea que desde hace 3 años venimos desarrollando de información y de formación en temas comunitarios. Nosotros creamos el Centro de Documentación Europea con estatuto otorgado por la Comisión de las Comunidades Europeas, con objeto de llevar a cabo en nuestra provincia, en el entorno donde normalmente llevamos a cabo nuestra actividad, la tarea de informar sobre el desafío europeo que en este momento tenemos planteado, por una parte, y esa labor de información la llevamos a cabo a través de una revista que se llama Arco de Europa y a través de publicaciones periódicas, de libros incluso, que venimos elaborando. En este momento son 2 ya los libros que tenemos editados. Y, en segundo lugar, la tarea de permitir a todos los agentes económicos y sociales que se acerquen a nuestro centro para que podamos informarles de todas las consultas que nos planteen en relación con estos temas. Este pasado fin de semana ha tenido lugar en Alcolea la primera verbena popular organizada por la Peña Cultural y Deportiva Amigos de Alcolea, en colaboración con la Federación de Peñas y el Área de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba. La verbena, organizada por la Peña Cultural y Deportiva Amigos de Alcolea, ha contado con actividades de muy diversa índole, desde torneos de fútbol sala alevín hasta hermanamientos con las distintas peñas de la barriada. Sin embargo, han sido las actuaciones tanto de grupos rosieros como de artistas de la canción española las que han despertado el interés de los asistentes. Entre las actuaciones programadas cabe destacar la del humorista Mané, que fue nominado socio de honor por la peña organizadora. Esta primera verbena popular ha contado en su organización con la colaboración de la Federación de Peñas Cordobesas y el Área de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba.
Así llegamos al final de este informativo. Mañana a la misma hora volveremos con más noticias. Hasta entonces, les deseamos que pasen una feliz noche y que disfruten con nuestra programación.